tenemos que tener en claro que lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención de la persona. Si yo remonto a mis posteos de hace un año y medio, me dan vergüenza porque eran demasiado profesionales, eran como que buenos días, Reddit y tanta vaina. Cuando en realidad el secreto es, si tú ves el posteo y paras a leerlo, tu cerebro tiene automáticamente un filtro, ¿no? Si ves, no sé, una intro puta largaza, dices, no la hago leerlo. O sea, tu cerebro es vago por naturaleza y ahí pueden leer Piensa rápido, piensa despacio de Daniel Kahneman. Entonces, tenemos que tener en claro que lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención de la persona. Entonces, por ejemplo, hoy día mi posteo en LinkedIn donde anunciaba a la nueva gerenta, que es mi mano derecha, yo no puse tenemos nueva gerente porque la gente es como que, ¿a quién le importa? Lo que puse fue, para que un emprendedor logre crecer, necesita delegar. Entonces la gente es como que, ah, ya, quiero saber más. Y ya empezó a leer todo lo demás, ¿no? Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es que primero abogen por llamar la atención de los usuarios, porque si no llama su atención, no va a pensar en leer el resto de tu publicación. No hay forma. Claro, buenazo. Algo que también he leído, o sea, tiene que ver mucho con, más que de ti, se trata de lo que los demás quieren, ¿no? O sea, ¿qué están buscando los demás? ¿Cómo posicionar tus textos? Considerando que la gente está buscando cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es un desafío también porque o sea, tienes que reconfigurar el mindset al momento de escribir.